Thank you.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar a Dios. Let us please stand so that we can pray to God. Luego pueden abrir sus Biblias al libro de Apocalipsis. And then if you'll open your Bibles to the book of Revelation. Capítulo 3. Chapter 3. 21 y 22. Verse 20 and 21. Voy a orar antes de leer la Biblia, hermanos. I will pray before reading the word. Querido Padre Celestial, estamos contentos por este privilegio. Beloved Heavenly Father, we are glad for this privilege. De poder alabar y reunirnos para tener compañerismo con tu palabra. To come and gather together and worship and have fellowship around your word. No hay cosa más preciosa, Señor. There is no more precious thing, Lord. Sino cuando recibimos la revelación de lo que está ahí escrito. Then when we receive the revelation of what is written therein. La porción que tú has dado para esta edad. That portion that you have given for this age. Entonces ella nos ayuda y nos da las fuerzas. Then that helps us and gives us strength. Señor, Lord, al abrir tu palabra te ruego que tú la bendigas. As I open your word, I ask you to bless it. Al pasar por nuestros órganos vocales. As it goes from our vocal cords. Y que pueda ir hasta lo más profundo del corazón de cada oyente. That it might go to the deepest most part of each and every heart of every believer. Y que ahí se quede hasta que pueda brotar. And that it might abide there until it blossoms. Para que haga en nosotros. That it might do in us. Lo que tú quieres que haga con nosotros. That which you will have it do with us. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. For I ask it in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. 3:21 de Apocalipsis dice. 3:21 of Revelation reads. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. To him that overcometh, I will grant to sit with me in my throne. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Even as I also overcame and am set down with my Father in his throne. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Se pueden sentar, hermanos. You may be seated. Creo que para cada uno de nosotros es un privilegio el poder estar aquí reunidos. I believe it is a privilege for each and every one of us to be gathered together here. Cada vez que nos reunimos en la casa de Dios, every time that we come together in the house of God, esperamos recibir de Dios, we wait on receiving from God, aquello lo cual Él ha determinado que recibamos, that which He has determined for us to receive. Quiero decir que, I would like to say, el Señor se está moviendo en una manera bastante tremenda. That the Lord is moving in a very tremendous way. Concerniente al programa radial que está saliendo de Juárez. Concerning the radio program which is being broadcast from Juárez. Cada día que pasa me quedo más sorprendido. Every day that goes by I am more surprised. Desde el domingo que hablé con ustedes, from last Sunday when I spoke to you last, hemos recibido ya 11 cartas más. We have received 11 more letters. Por cierto que en los últimos 5 días hemos recibido 22 cartas. So then in the last 5 days we've received 22 letters. ¿Se recuerdan que les hablamos concerniente a aquella carta que nos escribieron atacándonos? You remember that letter that I told you about where they wrote to us attacking us? Cuando nos atacaban, esto me llenó de regocijo. When we were attacked, this filled me with joy. Porque yo sabía que Dios estaba en el plan. I know then that God was in the plan. Cuando nosotros somos probados, es que Dios está en la escena. When we are tested, that shows that God is on the scene. El profeta dice que la cosa más tremenda que nosotros podemos recibir, the prophet said that the greatest thing that we could receive, es una prueba, is a test. De manera que cuando nos atacan es que Dios está en la escena. So therefore when we are attacked it's that God is on the scene. Yo me refiero cuando estamos en las cosas del Señor, ¿verdad? I'm referring to that when we are in the things of the Lord. Por cierto que una de las cartas que recibí el día de hoy, it so happened that one of the letters that I received today, me hizo que me riera a carcajadas. It made me laugh out loud. Este hermano me escribe de el estado de Sonora. This brother, he wrote me from the state of Sonora. Y me dice, o más bien escribe, a la voz de restauración. He's saying, or better said, that he wrote
care of the voice of restoration. Y dice, hermano, yo pensaba que yo era el único que quedaba. He said that, brother, I thought that I was the only one left. Yo pensaba que era el único que creía a este mensaje. I thought I was the only one that believed this message. Dice, este mensaje nos va a llevar a Jesucristo. He said, this message will take us to Jesus Christ. Solamente que estamos esperando a nuestro Elías, dice. We are just waiting for our Elijah. Para que nos apunte a Jesucristo. To point us to Jesus Christ. Dice, hermanos, estoy oyendo el programa radial La Voz de Restauración. Dice, brothers, I'm hearing on the radio program The Voice of Restoration. Ha sido un tremendo aliento a mi vida. It has been a tremendous uplift for my life. A todos nosotros que estamos batallando o peleando en esta batalla. And for all of us that are fighting or battling in this battle. Entiendo que por ahí hay otro hermano en donde usted vive. I understand that there's another brother there where you live. Porque en una ocasión me envió varias o varios libros. Because one time he sent me a few books. Búscalo, dice, búscalo. He said, look for him. Y me lo saluda. And greet him for me. Su nombre es Bernabé García. His name is Bernie García. Bueno, me dio risa porque es que el hermano nunca me ha oído, ¿verdad? I laughed because it was that the brother had never heard me before. Posible, en un tiempo me escribió por libros y le mandé libros. Maybe one time he wrote for some books and books were sent. Él se prendió de la palabra por medio de los libros. And he clung to the word through the book. Y se encuentra como Elías. And he finds himself as Elijah. Pensando que es el único. Thinking that he's the only one. Pero hay muchos alrededor del mundo, ¿verdad, hermanos? But there are many around the world que han abrazado este precioso mensaje. That have embraced this precious message. Por cierto que el tema del cual quiero hablar en esta tarde. It so happens that the subject that I would like to speak on this afternoon. Un poquito sobre la pregunta, ¿cómo puedo vencer? I would like to speak a little bit on the question, how can I overcome? El profeta habló sobre este tremendo mensaje. The prophet, he spoke on this tremendous message. En sinceridad, creo que necesitamos vencer. I sincerely believe that we have need of overcoming. Los únicos que van a vencer es la novia. The only ones that will overcome is the bride. Los demás van a ser vencidos. All the rest will be overcome. Dice la escritura que aquella cuarta bestia. The scripture says that the fourth beast. Dice que ella vence a los santos. It says that she overcometh the saints. Sabemos que el profeta nos enseña y nos dice que esta es la iglesia. We know that the prophet teaches us that this is the church. De modo que la iglesia va a perder, va a ser vencida. So therefore the church will be overcome, it will lose. Pero por ahí hay algunos que van a poder vencer. But there are those that will be able to overcome. ¿Cómo es que yo puedo vencer? How can I overcome? ¿Verdad? Podríamos intitular el mensaje también de otra manera. We could entitle this message another way. El Espíritu Santo. Calling it the Holy Ghost. Una de las preguntas que más prevalece en nuestro día. One of the most prevailing questions of our day. Es sobre el Espíritu Santo. Is upon the Holy Ghost. ¿Qué es el Espíritu Santo? What is the Holy Ghost? ¿Para qué es el Espíritu Santo? For what is the Holy Ghost? Son preguntas que están en el corazón de los creyentes. Those are questions that are in the heart of the believers. Yo creo que si están en nuestro corazón debe de haber una respuesta. I believe that if they exist in our heart, then there should be an answer. Vio, posible, hemos visto tantas cosas tan tremendas en el mensaje. Maybe we've seen so many things so tremendous in the message. Tremendas revelaciones dentro del mensaje de la hora. Tremendous revelations within the message of the hour. Que nos hemos ocupado. That we have occupied ourselves. Y en ocasiones esas cosas necesarias. And many times those necessary things. Posible no hemos recibido la luz sobre ellas. Possibly we haven't received the light of them. Dios, si no sabemos cómo vencer, no podemos vencer. If we do not know how to overcome, we cannot overcome. Hay ocasiones que el hombre desea vencer. There are times that a man desires to overcome. Él piensa que puede vencer. He thinks that he can overcome. Pero siempre el referee le está contando hasta 10. But the referee is always making the countdown to 10. Y cuando se levanta embolado o bambaleando. And when he wakes up stumbling or dizzy. No sabe ni en dónde está. He doesn't even know where he's at. Porque siempre está en la lona. Because he is always on the mat. Yo creo que la causa es porque no sabe lo que la escritura enseña sobre cómo podemos vencer. I think it's because he does not know the scripture on how we can overcome.
Sinceramente creo que si cada uno de nosotros sabemos cómo vencer, I sincerely believe that if each and every one of us would know how to overcome, yo creo que podremos entonces vencer al enemigo. I think then we can overcome the enemy. Usted sabe que el mundo está contra nosotros. You know that the world is against us. Nosotros no somos del mundo. We are not of this world. Nosotros no somos partícipes de las cosas del mundo. We are not partakers of the things of the world. El mundo está peleando contra nosotros. But the world is fighting against us. Y nosotros tenemos que vencer al mundo. And we must overcome the y, world. Y todo lo que pertenece al mundo. And all those things that pertain to the world. El Dios de este mundo es el diablo. The God of this age, of this world, is the devil. Él es el rey el cual guía a su ejército. He is the king which leads his army. Y él anda reclutando. And he is recruiting. Vio, él trata de reclutarnos aún a nosotros que estamos bajo Malaquías 4. He tries to recruit us, even us who are under the banner of Malachi 4. Sí, día a día, vio. Day by day. ¿Y sabe usted cómo lo hace? And you know how he does it? Se avienta bastante a la lona. He knocks you down to the canvas enough. Hasta que tú te dobla las manos. Until you cross your hands. Y dice Satanás, yo no puedo vencer. And say, Satan, I can't overcome. Y eso es lo que él quiere oír de cada uno de nosotros. And that's what he wants to hear from each and every one of us. Pero nosotros necesitamos de saber cómo vencer. So we have need of knowing how to overcome. Vamos a leer otra escritura. Let us read another scripture. En el libro de San Mateo. In the book of Saint Matthew. Capítulo 12. Chapter 12. Verso 43 al 45. Verse 43 to 45. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places seeking rest and findeth none. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada. And when he says, I will return unto my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Then goeth he and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. And the last state of that man is worse than the first, even so, even shall it also unto this wicked generation. El profeta nos dice que esta es esta generación mala. The prophet says that this is this evil generation. Entonces, en una manera muy sencilla, so then, very simply, hemos hablado bastante sobre esto. We have spoken amply on this, sobre los tres pasos que el hombre tiene que tomar. On the three steps that a man must take. Voy a dibujarlo en el pizarrón para que no se les vaya a olvidar otra vez. I'm going to write it down on the blackboard so you won't forget it again. El primer paso que el hombre pasa es justificación. The first stage that a man must go through is justification. El segundo paso es santificación. The second is sanctification. El tercer paso es el bautismo del Espíritu Santo. The third is the baptism of the Holy Ghost. Entonces, está hablando la Escritura. The scripture is then speaking. Que el espíritu inmundo sale del hombre. That the unclean spirit leaves the man. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. It goes through dry places seeking rest and findeth none. En primer lugar, necesitamos de reconocer, first of all, we must recognize, que hay espíritus, that there are spirits. Hay estos espíritus, there are these spirits, están dentro de los hombres, and they are within men. Sinceramente creo que cada uno de nosotros, I sincerely believe that each and every one of us, cuando venimos al Señor teníamos de estos espíritus. When we came to the Lord, we had these spirits. No importa quién sea, ya sea yo o sea el que barre el tabernáculo. It doesn't make any difference who it is, whether it be I or he who sweeps the tabernacle. Estos espíritus estaban en mí. These spirits were in me. Estos espíritus nos hacen hacer diferentes cosas. And these spirits make us do different things. Cuando el hombre escucha el evangelio, when a man hears the gospel, él se da cuenta que él es un pecador. He finds out that he is a sinner.
Entonces él acepta el camino del Señor. He then accepts the Lord's way. Pero cuando él da el primer paso, but when he takes the first step, él sabe que solamente está en justificación. He knows that he is only in justification. De manera que él se siente indigno. So therefore he feels unworthy. Al sentirse él indigno, feeling unworthy, él está buscando al Señor. He is searching for the Lord. Él está clamando al Señor. He is crying out for the Lord. Posible, en una manera para que me entiendan. Possibly in a way maybe that you can understand. Él se está hiriendo el pecho. He is striking his breast. Él dice, Padre, ayúdame. He says, Father, help me. Te doy gracias porque me has salvado. I give you thanks for you have saved me. Te doy gracias porque me has perdonado. I give you thanks for you have forgiven me. Te doy gracias porque me has justificado. I give you thanks for you have justified. Mira, Señor, tengo esto y tengo lo otro. But Lord, I have this and this other. Entonces el hombre está buscando llegar a ese segundo paso. So a man is in search of arriving at that second step. El profeta dice, the prophet says, hablando en este mismo mensaje, ¿cómo puedo vencer? Speaking in the same message of how can I overcome? Dice que estos espíritus malos, he says that these unclean spirits, están en la iglesia. That they are in the church. Dice, están en el individuo. They are in the individual. Y ahí están y no salen hasta que no es santificado. And they are there until the man is sanctified. Entonces, fíjese, ahí es donde está la cosa tremenda. So then that is where the tremendous thing is. Yo sinceramente creo que cuando el hombre recibe la santificación, I sincerely believe that when a man receives sanctification, recibe una obra del Espíritu. He receives a work of the Spirit. Entonces, cuando él se siente limpio, so then when he feels cleansed, se siente liviano. He feels light. Hay un peso, hay un yugo que tiene al hombre prisionero. There is a weight or a yoke that has man prisoner. Lo tiene prisionero de por medio de estos espíritus. He has him imprisoned by these spirits. Entonces, el hombre busca la presencia del Señor. So a man searches for the presence of God. Y entonces por medio del mensaje, por medio de la palabra, so then through the message, through the word, por medio de la oración, por medio del ayuno, through prayer and through fasting, estos espíritus salen. These spirits go out. Es santificado. He is sanctified. Al ser santificado, el hombre se siente liviano. When he is sanctified, the man feels lighter. Se siente como que el peso se ha ido. He feels as though the weight has gone. Y cuando esto sucede, so when this happens, él descansa. He has rest. Él baja el escudo. He puts down the shield. Él posible ponga a un lado la espada. Maybe he puts the sword to one side. Dice, ya he vencido. He said, I have overcome. Pero lo único que ha acontecido, but the only thing that has happened, es que su casa ha sido barrida. Is that his house has been swept. Vio, la escritura y el profeta nos explica. The scripture and the prophet explain to us. Dice que hablando de aquella mujer que perdió un dracma. Speaking of that woman that lost a coin. Dice, cuando pierde este dracma, dice, empieza a barrer su casa. When she lost this coin, she began to sweep her house. Y entonces, cuando encuentra el dracma que había perdido, and when she finds that coin that she had lost, hace gran regocijo, ¿verdad? She rejoices greatly. Invita a sus amigas. Invites her friends. Entonces yo creo que nosotros, so then I believe that we, cuando venimos al Señor, when we come unto the Lord, entonces estamos bajo justificación. We are under justification. Empezamos a oír la palabra. We begin to hear the word. Nos damos cuenta que nos hace falta muchas cosas. We find out that we lack many things. Empezamos a barrer nuestra casa. And we begin to sweep our house. Empezamos a entrar en santificación. We begin to enter into sanctification. Entonces somos limpiados. We are then cleansed. Nuestra casa está barrida y adornada. Our house is swept and garnished. Entonces descansamos. Then we rest. Cuando descansamos, entonces el espíritu malo que salió de nosotros, when we rest, then that evil spirit that departed from us, empieza a rodear el mundo. Begins to travel over the world. Y como estamos dentro y durante la era de Malaquías 4, and since we are within during the age of Malachi 4, ese espíritu no va a encontrar en ninguna otra casa. That spirit will not search or find another house. Entonces viene y vuelve a entrar en el hombre. So it comes and enters in once again into the man. Y lo hace siete veces más religioso que lo que era anteriormente. It makes him
seven times more religious than he was before. Lo hace creer que está totalmente bien. He makes him believe that he's completely right. Entonces ese hombre ha caído en un peor error que lo que tenía anteriormente. That man has fallen into a worse error than what he was in before. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo vencer? The question is, how can I overcome? Sinceramente creo que a través de la Biblia. I sincerely believe that through the Bible. A través del mensaje. Through the message. La Escritura nos habla. The Scripture speaks to us. El tercer paso en el cual el hombre debe de estar. The third step that a man should take. Es que su casa debe de estar llena. Is that his house should be filled. Y esa casa debe de estar llena de la persona de Jesucristo. And that house should be filled with the person of Jesus Christ. El otro día cuando estaba el hermano Trino debatiendo al hermano Jones. The other day when that Trinitarian brother was debating with Brother Jones. En realidad yo pensaba, aunque yo no escuché el debate. Truly, I thought about, even though I didn't hear the debate. ¿Cómo puede hablar de la divinidad? How can he speak of divinity? Divinity? Deity. Cuando en realidad nadie entiende esto. When truly no one understands it. Excepto esté bajo el mensaje del profeta de la edad. Except he be under the message of the prophet of the age. Vio, creemos que Jesús tuvo padre. We believe that Jesus had a father. Vio, pero en Jesús estaba el padre. But with or in Jesus was the Father. Entonces él fue la imagen del Dios invisible. He was then the image of the invisible God. Dios se reveló a través de la persona de Jesús. And God revealed himself through the person of Jesus. Ahora creemos que Dios se reveló en este tiempo a través del profeta. And we believe that God revealed himself in this time through the prophet. En otras palabras, la persona de Jesucristo estaba dentro del profeta. In other words, the person of Jesus Christ was in the prophet. No hay manera que usted y yo podamos vencer. There is no way that you and I can overcome. Excepto que tengamos a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Unless we have Jesus Christ in our heart. El profeta predicó un tremendo mensaje intitulado. The prophet preached a tremendous message which he entitled. El gran conquistador. The mighty conqueror. Este gran conquistador ha conquistado. This mighty conqueror has overcome. Jesucristo, él venció al mundo. Jesus Christ overcame the world. Y él dijo, yo he vencido al mundo y vosotros también venceréis. He said, I have overcome the world and ye shall also overcome. Yo creo que la falla de nosotros. I think that where we fail. Es que nosotros hemos aceptado el mensaje. Is that we have accepted the message. Hemos aceptado el mensaje de una manera intelectual. We have accepted the message intellectually. Hemos entendido que necesitamos de ser santificados. We have understood that we have need of being sanctified. Pero nunca hemos buscado la persona del Espíritu Santo. But we have never searched for the person of the Holy Ghost. Vio, cuando Jesucristo entra a nosotros. When Jesus Christ enters into us. Es siendo una persona, he being a person, entra en nosotros una nueva personalidad. Into us enters a new personality. Esa personalidad es la personalidad de Dios. That personality is God's personality. Cuando el enemigo viene contra nosotros, when the enemy comes against us, ahí está la persona de Jesucristo para combatir al enemigo. There is the person of Jesus Christ there to combat the enemy. Sinceramente creo que es la causa. I sincerely believe that that's the por la cual en los cuatro contornos de la tierra. Why in the seven, in the four corners of the earth. Mucha gente está derrotada. Many people are defeated. Usted va a un lugar, a una iglesia. If you go to a certain place, to a church. Usted predica, ministra bajo el ungimiento del Espíritu Santo. And you preach and minister under the anointing of the Holy Ghost. Y por medio de esa palabra. And through that word. La gente es liberada. The people are delivered. La gente recibe alivio. The people receive the rest. La gente se siente contenta, se va a la casa muy contenta. The people are happy and they go home happy. Pero después de un tiempo se encuentra otra vez derrotada. But after a while you find them defeated once again. Yo pregunto, ¿dónde está el mal? I ask, where does the wrong lie? Tiene que estar aquí en Mateo capítulo 12. It must be here in Matthew the 12th chapter. Es que la casa está vacía. It's that the house is
empty. Dios necesita de poner el soldado dentro de esa casa. See, the soldier must be within the house. Y ese soldado está con armas atómicas. And that soldier holds atomic weapons. Ese soldado es el Señor Jesucristo. And that soldier is the Lord Jesus Christ. Ese echa fuera cualquier cosa que viene contra usted. He casts out anything that comes against you. Yo no creo, hermanos, que el diablo puede hacer algo a un creyente. Brethren, I do not believe that the devil can do something to a believer. Que haya sido sellado. That has been sealed. Porque cuando Dios sea al hombre, because when God seals a man, el diablo queda automáticamente sellado fuera. The devil is automatically sealed out. Pero si acaso estamos en derrota, but if we are defeated, oh hermano, el ministro puede ayudarle. Brother, the minister can help you. El ministro puede echar fuera al demonio. The minister might cast the demon pero out. El ministro no puede llenarlo. But the minister cannot fill you. El único que puede llenar es Dios, hermanos. The only one that can fill you is God, brethren. La gente va al ministro. People go to the minister. El ministro echa fuera lo que esté dentro. And the minister casts out what abides por within. Por medio de la palabra. Through the word. Pero siempre continuará fracasado. But he will always continue failing. Porque el hombre no sabe. Because the man does not know. Yo creo que la gente piensa en este tiempo. I believe that people think during this time. Que la edad pentecostal estaba errada. That the Pentecostal age was in error. Pero no estaba errada. But they were not in error. No, señor, estaba correcta. No, sir, they were correct. Lo único que pasa, the only thing that happened, dice el profeta. The prophet said, ahora, la única edad de la iglesia, now, the only church age, la cual recibió a Jesucristo, that received Jesus Christ, fue la edad pentecostal. Was the Pentecostal age. La edad pentecostal vino a vivir Dios en ellos. The Pentecostal age, God lived dwelt in them. No solamente en el corazón de los creyentes, not only in the heart of the believers, pero también vino a vivir en la iglesia. But he also came to live in the church. Es la única iglesia que ha echado a Cristo fuera de la iglesia. And that's the only church that has cast God out of the church. Dice el profeta, the prophet said, la única manera que lo pueden echar fuera, the only way that they can cast him out, es que primeramente esté dentro de la iglesia. Is that he be in the church first. Entonces, cuando la iglesia rechazó a Jesucristo, so when the church rejected Jesus Christ, el profeta dice, rechazaron al Espíritu Santo. The prophet said they rejected the Holy Spirit. Cuando rechazaron al Espíritu Santo, so they rejected the Holy Spirit, es cuando dijeron, it's when they said, no queremos nosotros oír de ese Belzebub. We don't want to hear that Belzebub. En otras palabras, yo lo veo muy claro. I can see it very clearly. Cuando rechazaron al profeta. When they rejected the prophet. Cuando rechazaron el mensaje del profeta. When they rejected the message of the prophet. Usted lo puede cotejar conmigo en todo el mensaje. You can compare it through all the messages. Pero le doy página 12 y página 13. But I'll give you page 12 and 13. Del mensaje, ¿cómo puedo yo vencer? Of the message, how can I overcome? El profeta dice la edad pentecostal. The prophet said that the Pentecostal age. Ella recibió a Cristo dentro de ellos. Pero entonces cuando el mensaje empezó a correr, but then when the message began to go out, ellos rechazaron, they rejected el mensaje de la hora, the message of the hour. Ahora hay muchos de nosotros, there are many of us, que queremos sobrepasar sobre esa tercer parte, that want to pass over that third step. Creemos que Dios envió un mensajero. We believe that God sent a messenger. Por fe aceptamos el mensaje. By faith we accept the message. Sabemos que necesitamos de ser santificados. And we know that we have need of being sanctified. Pero entonces nos alejamos de la persona de Jesucristo. But then we go away from the person of Jesus. No queremos recibir una experiencia personal. We do not want to receive a personal experience. Porque eso es pentecostal. Because that is Pentecostal. Déjeme decirle. Let me say. Que la iglesia del Dios viviente. That the church of the living God. Tiene que tener una experiencia personal. A personal experience. No hay una persona que pueda vencer. There is no person that can overcome. Si no tiene a Jesucristo dentro de ella. Unless they have Jesus Christ in them. Yo no estoy hablando de hablar en lengua. I'm not speaking about speaking in tongues. Yo no estoy hablando de gritar. I'm not talking about shouting. Pero yo estoy hablando de una experiencia. But I'm talking about an experience. Cuando el hombre no puede vencer. When a man cannot overcome. Y si usted me pregunta, hermano García. And you ask me, Brother García. No sé si tengo el Espíritu Santo o no lo tengo. I don't know whether I have the Holy Ghost or not.
not. Yo te puedo decir por la palabra que no tienes el Espíritu Santo. I can Santo. Say by the word that you don't have the Holy Ghost. Cuando tú tienes el Espíritu Santo. Because when you have the Holy Ghost, tú tienes la persona de Jesucristo en ti. You have the person of Jesus Christ in you. Y tú puedes vencer. And you can overcome. No hay otra manera que tú o yo podamos vencer. There's no other way that you and I can overcome. Excepto que Jesucristo esté en nosotros. Unless Jesus Christ be in us. Y la única manera es por medio de una experiencia. And the only way that can come about is through an experience. Es cuando viene en realidad. That's when it truly comes. El trasplanto. That transplant. Cuando viene el mismo Dios. When God himself comes. Y se vela dentro de tu carne. And he veils himself within your flesh. Si tú te pones a leer la escritura. If you read the scripture. Cuando esto acontece. When this happens. Tú no quieres otras cosas. You don't want any other things. Lo único que tú quieres es las cosas que pertenecen a Dios. The only thing that you want are those things that pertain to God. Cuando viene cualquier espíritu contra ti. Any spirit comes against you. Posible tú no sepas cómo pelear a ese espíritu. Maybe you don't know how to fight that spirit. Pero el espíritu que está dentro de but ti. The spirit which is within thee. Pide por ti. It asks for you. Con gemido. With groaning. Y entonces ese espíritu tiene que alejarse de ti. And that spirit must depart from you. Yo creo que es tiempo, hermanos. I believe, brethren, that it is time. Que reconozcamos. That we recognize. Que necesitamos esa experiencia con Dios. That we need this experience with God. Que necesitamos la presencia de Jesucristo dentro de nosotros. That we need the presence of Jesus Christ in us. Si acaso a través de tantos años. If throughout all these years. No hemos podido vencer. We have not been able to overcome. Si no hemos podido vencer nuestros hábitos. We haven't been able to overcome our habits. Nuestros vicios. Our vices. Y cuántas otras cosas and que tenemos. So many other things that we have. Es porque no hemos tenido una experiencia. It's because we have not had an experience. Ahora usted puede estar santificado. You might be sanctified. Y se puede quedar ahí quieto. And you can stay still there. Vio, pero cuando usted es santificado. But when you are sanctified. Usted solamente es apartado para servicio. You are just set aside for service.